¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este chalequito o chaqueta para un bebé recién nacido, 0 a 3 meses. Puede ser incluso hasta 4 meses. Está súper fácil de tejer. El punto que le puse queda bien bonito. Son abanicos tanto en la parte de abajo como también en las mangas. Y en la parte de arriba es un canesú solo con puntos altos. Lleva 3 botones, pero ustedes si quieren le pueden colocar los botones hasta abajo. La cinta es un adorno. Está en la decisión de ustedes si ponerle cinta o no. Bien, es un chaleco, como les digo, muy fácil de tejer. Se demorarán una tarde en hacerlo, ya que no lleva nada de material, muy poco. Y bueno, las dejo invitadas a suscribirse a mi canal, todas las personas nuevas que recién comienzan a verlo, también pueden ustedes hacer un clic en la campanita para que así les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo semanalmente. Gracias a todas por el apoyo que le dan al canal. Vamos a ir ahora al paso a paso de este nuevo video. Lo que yo voy a usar para esta chaquetita es una lana bebé acrílica 100%. Es un color blanco invierno. Está recomendado para 3 a 3 y medio, pero yo voy a usar un ganchillo del número 3. Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, número 3. Además, tengan cinta métrica y marcadores. Antes de comenzar, ustedes van a tener las medidas que necesitan, porque como usamos materiales diferentes, ustedes tienen que tener siempre sus medidas. Para esto, tengan el contorno del cuello. Yo todas estas medidas las saqué por internet, no tengo bebé, así que lo saqué por internet. Contorno del cuello: para 0 a 6 meses, 24 centímetros. De 12 a 18 meses, 26 centímetros. Para 3 años, 28 centímetros. La medida que yo voy a hacer ahora es para recién nacido a 3 meses. Va a ser una chaqueta bastante pequeña. Son 23 centímetros lo que mide el contorno del cuello. A esto le voy a agregar 3 centímetros más y va a quedar en 26 centímetros. Por lo tanto, vamos a tejer un largo de cadenas que mida 26 centímetros o bien las medidas que ustedes requieran. Para hacer el nudo del comienzo, yo lo hago de esta manera. Enrollo mi dedo y lo hago así. Entonces queda este nudo corredizo, deslizado. Y desde ahí comenzamos con las cadenas. No tejan muy apretadas las cadenas. Si les es más fácil, pueden usar un crochet más grande, un número más grande, y así pueden hacer perfectamente las cadenas si es que ustedes tejen muy apretado. He tejido 60 cadenas que mide los 26 centímetros aquí. Ahí. Justo los 26 centímetros. Comienzo con la primera hilera. Vamos a hacer 3 cadenas. Cuento 4 y 5. En la quinta cadena tejo el segundo punto alto. Siguiente, 3. Siguiente, 4. Y así hasta tejer 10 puntos. He tejido los 10 puntos. Tejo 2 cadenas. En la siguiente cadena tejo un punto alto. Y ahora corresponde tejer la manga. Vamos a tejer 10 puntos.
He tejido los 10 puntos, tejo 2 cadenas, siguiente cadena voy a tejer un punto alto. Y comienzo ahora a tejer la parte de atrás de la espalda. Y aquí tenemos que tejer 20 puntos altos. Tenemos que entonces tejer así hasta completar esta primera hilera. Tejimos acá la parte de la delantera, luego la manga. Ahora estamos tejiendo los 20 puntos, la espalda, repetimos nuevamente la manga, 10 puntos y completamos al final con la otra delantera los 10 puntos. Y así vamos a finalizar esta primera vuelta. Terminé la primera hilera. Vamos a continuar con la segunda. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. El primer punto alto. Y ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto. Este es el primer hoyito que tenemos del primer punto alto. Al segundo vamos a tejer, pero solamente vamos a tejer la mitad del punto. Así. Y vamos a ir tejiendo uno a uno. Así nos va a quedar entonces, de esta manera, en relieve los puntos altos. Aquí he llegado a la separación de las dos cadenas. En este espacio vamos a tejer un abanico. Entonces tejo dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y vamos a seguir tejiendo esta segunda hilera siempre por la parte de atrás del punto, uno a uno. Así. Entonces va a quedar en relieve tanto así. Y esta sería la parte del revés. Y la parte del derecho queda en relieve. Las veo para la siguiente hilera. Voy a finalizar la segunda vuelta y aquí es importante fijarse bien que una vez que hemos tejido el penúltimo punto, tenemos que tejer en la tercera cadena para finalizar así la vuelta. No olvidarse de tejer en la cadena. La siguiente vuelta se va a tejer igual. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y continuamos ahora, en lugar de tomar todo el punto como lo hacemos normalmente, vamos a seguir tejiendo la mitad del punto, la mitad de atrás. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera por un total de 8 hileras. Ya tenemos 3. Las veo a continuación. He tejido las 8 hileras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a cerrar la sisa. Vamos a retomar aquí el punto y vamos a dar la vuelta. Vamos a tejer normalmente
los puntos altos, subimos las tres cadenas y en la parte de atrás volvemos a tomar por la mitad el punto. Tenemos que tejer hasta llegar al abanico donde tejimos aquí en la esquina. Este es el abanico. Entonces aquí continúo con ustedes. He tejido todos los puntos y acá llegué a la esquina y vamos a tejer un punto alto. Tejemos dos cadenas de separación. Vamos a unir ahora la otra esquina donde va la espalda y tejemos un punto. Y ahora vamos a seguir tejiendo todo el resto de los puntos altos, siempre tomando por la parte de atrás. Tenemos que repetir esto mismo que acabamos de hacer aquí. Entonces ustedes llegan acá, unen, hacen el punto alto, las dos cadenas de separación lo unen con otro punto alto y siguen tejiendo siempre por la parte de atrás, la mitad del punto, hasta llegar aquí al término. Ya está tejida la parte de la sisa unida y vamos a tejer ahora el pasacinta. Vamos a empezar, vamos a girar y tejo cuatro cadenas, 1, 2, 3 y 4, un punto alto y una cadena de separación. Si ustedes no quieren tejer el pasacinta, se saltan esta hilera, no la hacen y continúan con la siguiente. Ya tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9 y esta es la hilera 10. Vamos a saltar un punto, vamos al siguiente y tejo un punto alto. Cadena, salto 1, voy al siguiente, un punto alto. Cadena, salto 1, al siguiente un punto alto y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Acá les voy a mostrar, tenemos que contar las dos cadenas que tenemos de separación como un punto. Entonces aquí hice una cadena y tengo una cadena aquí de separación, cuento 1 y 2. Voy a la siguiente cadena y dejo el punto alto. ¿Ya? Eso es importante, que tienen que contar esas dos cadenas como un punto. Vamos a continuar con la hilera 11. Vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3, que corresponde a un punto alto. Sobre este punto alto vamos a tejer 3 puntos, 1, 2 y 3, en total 4 puntos altos con las 3 cadenas. Aquí vamos a contar 1, 2 y 3 y en el cuarto punto vamos a tejer un medio punto, 1, 2 y 3, y aquí en este espacio voy a tejer un abanico con 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 1, 2 y 3, sobre este punto alto tejo un medio punto, 1, 2 y 3 y en este espacio el abanico, los 7 puntos. Y así vamos a completar esta hilera tejiendo esta secuencia. Voy a terminar esta hilera. Aquí me sobra un punto porque si cuento 1, 2 y 3, cuento en la cadena el tercer punto, pero voy a correrme al último punto, a las 3 cadenas, 1, 2 y 3,
y en esa tercera cadena voy a finalizar con el abanico, el mismo abanico que hicimos al principio, este que está aquí, de los cuatro puntos, ¿se acuerdan? Ahí. Entonces dejo uno, dos y tres. Ahí están los tres puntos, perdón, cuatro puntos. Cuatro puntos y así terminamos esta parte de esta hilera. Vamos a continuar con la siguiente. Continúo con la hilera 12. Vamos a tejer una cadena y en el mismo punto vamos a tejer un medio punto. En el siguiente, un medio punto. Tengo estos dos puntos altos. Ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas y aquí tengo el abanico, entonces cuento 1 y 2 y en el tercer punto voy a tejer un medio punto, en el siguiente un medio punto, en el siguiente un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y repito, 1 y 2 y en el tercero 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 cadenas y repito, y así vamos a completar esta vuelta. Finalicé la vuelta, continuamos ahora con la 13. Vamos a tejer una cadena de subida y en el mismo punto, en este primer punto, tejo un medio punto. Aquí en este espacio voy a tejer los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tengo acá los 3 puntos. En el del medio voy a tejer un medio punto. En el espacio, repito, los 7 puntos altos. Y así, entonces, hay que completar esta vuelta. He finalizado la hilera 13 y las siguientes hileras se tejen igual. Hay que ir tejiendo una hilera de abanicos y una hilera de cadenas de separación con los medios puntos, siempre igual. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta y saber el largo que le quieran dar a esta chaqueta, entonces ustedes van a medir, tienen que tener las medidas, eso es sí o sí, en donde van a ver desde el hombro hacia donde lo quieren, si hacia la cadera o más arriba, ustedes van a ver, posiblemente desde aquí, desde donde estamos tejiendo, el largo tenga unos 12 centímetros más o 10 centímetros más, eso es lo que ustedes le van a dar. Recuerden entonces que cada vez que ustedes terminan aquí, tienen que terminar, ahí como finalicé yo, ahí se alcanza a ver, ¿sí? Con un medio punto. Entonces, al finalizar con el medio punto, para la siguiente hilera, ustedes tienen que subir con 4 cadenas, porque corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Esta hilera corresponde a los medios puntos. Entonces, cuando corresponda a los medios puntos, ustedes van a comenzar con 4 cadenas. Y en la otra hilera anterior, tienen que terminar con un medio punto. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente, ustedes van a contar 1 y 2. Y en el tercer punto, van a tejer un medio punto. En el siguiente, un medio punto. Y en el siguiente un medio punto. Son tres los que hay que tejer. Hay que dejar dos puntos al principio sin tejer y dos puntos al final del abanico sin tejer. 1, 2 y 3 cadenas y vuelven a repetir. 1 y 2 sin tejer al tercero. Tejen el medio punto. Siguiente medio punto. Y siguiente medio punto. ¿Ya? Así. Bueno. Y ya corresponde a la siguiente tejer nuevamente
los abanicos. Entonces, que quede claro al principio de cada hilera cómo tienen que empezar y cómo tienen que terminar. Recuerden que cuando toca estos medios puntos, ustedes suben con 4 cadenas. Cuando finalizan, tienen que terminarlo en la tercera cadena y tienen que dejar una cadena libre sin tejer, que es la de separación. Como les decía al principio, vean ustedes qué tamaño o qué largo le van a dar a esta chaqueta. 10 centímetros aproximadamente voy a tejer yo, entre 8 y 10 centímetros. Las veo al finalizar. Finalicé el largo total del cuerpo, así quedó. Bueno, yo coloqué, aquí les voy a mostrar así de este lado. Puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hileras en total en la parte del motivo del punto. Si ustedes se fijan, en los abanicos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a tejer las mangas. Yo ya hice una acá para que ustedes vean que lleva un puño. Vamos a hacer un puño de medios puntos. La medida que yo utilicé es desde el cuello, desde acá hasta donde termina. O sea que son más o menos 21 centímetros. A ver, acá. Ahí. Ahí está. Casi 22 centímetros. Lo dejé en 21 y medio. Aquí les voy a mostrar en la manga. En la parte de abajo es donde yo comencé. Y los motivos de los abanicos. Recuerden que este punto es múltiplo de 7. Entonces en abanicos yo puse 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 abanicos. Entonces hay que tener en cuenta que al momento de hacer aquí, de retomar el punto, tenemos que hacer los arcos que vamos a ir formando y que sea múltiplo de 7 y que sean 7 abanicos como los que yo coloqué aquí. Vamos a comenzar entonces aquí a retomar la puntada. Vamos a unir. Entonces, acá abajo, en la parte de la axila, ahí está la hilera de los puntos altos. ¿Se fijan? Ahí. Entonces, vamos a levantar aquí el punto entre medio del punto alto. Vamos a meter ahí el ganchillo para que no se forme un hoyo tan grande. Entonces, vamos a unir aquí. Ahí colocamos, vamos a tejer ahí los tres puntos o tres cadenas. Tengo 2 y 3, que son las cadenas de separación donde vamos a tejer en la siguiente hilera el abanico. Y vamos a unirlo acá en este primer punto alto y ahí hacemos el medio punto. ¿Se fijan ahí? Entonces ahora vamos a tejer 5 medios puntos. Tengo 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y 3 cadenas. Nos vamos a saltar 2 puntos altos y vamos a ir al tercero y tejemos los 5 medios puntos. 3, 4 y 5. 3 cadenas y vuelvo a repetir, 1, 2 y en el tercer punto tejo los 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Y así vamos a dar toda la vuelta en la manga. Aquí en esta parte voy a terminar con ustedes.